Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero me dio mucho gusto, me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes. Los ministros de la Corte eran empleados del presidente. Desde luego, en la formalidad, desde el Porfiriato, se hablaba, ¿no?, de la división, del equilibrio entre los poderes, pero en la realidad el poder de los poderes era el Ejecutivo. ¿Cuándo se había visto de que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así? Eso me llena de orgullo, porque significa que estamos llevando a cabo cambios. Es una transformación. Ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros. Y también es un desmentido cuando de manera exagerada se habla de una dictadura, de una tiranía.